Tururú, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Saludos para cada uno de ustedes desde aquí, desde nuestro estudio Neón, en Guajuapan de León, Oaxaca, con un calorcito sabroso, con un calorcito sabrosón. Pues la pregunta es, ¿votar o no votar mañana? ¿Qué opina usted? ¿Qué cree usted que debemos de ¿Qué hacer? opina usted? Vere, me dejen bajar ¿Qué el cree volumen a esto usted porque que aquí se va a oír. Entonces, pues esa es la pregunta, votar o no votar mañana. Fíjense que hay muchas personas que solo hablan y hablan demasiado y hablan por tener boca. Entonces, yo creo que lo ideal es hacer valer sus derechos porque son derechos de cada uno, ¿no? Nos están tomando en cuenta, cosa que nunca se había hecho. Entonces, si usted quiere votar por el mejor presidente que ha tenido México, muy bien. Y si usted no quiere votar, pues vaya y ponga ahí que no, pero vote. Mi invitación para ustedes es para que... Noelia, Noelia, ¿quieres salir en el video? A ver, hija, ¿tú qué dices? ¿Que la gente vaya a votar o no? ¿Qué dices, Noelia? ¿Tú invitas a la gente que vaya a votar o no? Ay, Noelia dice que no. Mira, mejor vete para allá. Pero bueno, si usted quiere votar por el mejor presidente que ha tenido México, pues vaya y vote. Y si usted no lo quiere, si usted cree que no está haciendo bien las cosas, vaya y póngalo ahí, pero vote, vote, vote. De eso se trata. Se trata de que usted, si está descontento con el presidente, pues ponga ahí que ya que lo quiten. Si usted está de acuerdo y que siga, póngale ahí para que siga. De eso se trata. Porque pues desgraciadamente la verdad hay mucha gente que habla porque la boca la tiene bien grande y no hace ni una ni otra. Solo pone a las personas en controversia. Yo los invito para que vayan a votar. Vayan, vayan y voten y digan, estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Noelia, Noel. Entonces, perdón, perdón, pero es que está Noelia aquí conmigo. Si usted cree que no está bien lo que el presidente está haciendo, pues vaya, 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 vaya y diga ahí que no, no está, usted no está a gusto. Y si usted cree que está haciendo lo mejor, pues póngalo ahí también, pero vote, vote, vote. Salgamos, acostumbrémonos a que nuestro derecho se vaya haciendo valer. Porque sabemos que en las elecciones y sabemos que hay muchas cosas que están muy raras, que a veces la gente ya tiene decidido todo, la gente, los gobernantes X, los que están al mando de todas las cosas ahí arriba, en INE y cosas así, Pati, pues muchas veces ya tienen decidido todo, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo que esto ha sido porque nosotros los mexicanos siempre nos hemos quedado de agachones. Nos hemos quedado de agachones y pues es más importante ir a ver el fútbol y otras cosas que ejercer lo que nosotros por derecho deberíamos de haber hecho hace tiempo y ahora. Yo creo que es el principio, yo creo que es algo bueno yo creo que es algo bueno que desde ahora se está haciendo, ¿no? Entonces, pues, debemos de ir a votar, debemos de ir a tomarnos un ratito y acostumbrarnos a que el pueblo es el que manda, usted es el que manda, usted que está ahí atrás del teléfono, usted es el que manda. Ellos están trabajando para nosotros. Es algo que no nos hemos podido acostumbrar. Que el presidente municipal está trabajando para nosotros. Que el gobernador está trabajando para nosotros. Es nuestro empleado. Que el presidente de México trabaja para nosotros. Nosotros. No nos hemos acostumbrado a eso. No hemos captado bien las cosas como son. Pero pues ahí se va, como decimos los mexicanos, ahí se va. A ojo de buen cubero, ahí nomás, así, así nomás, tú dale, ahí queda bien, ahí está bien. Hemos sido muy agachones por mucho tiempo.
Entonces yo creo que es hora de que empecemos a hacer valer nuestros derechos, hacer valer nuestra opinión, que creo que es muy importante. Gracias, Pati, saludos. Entonces la invitación es para que vayan a votar, vayan, salgan y vayan a votar, dependiendo, independientemente de lo que usted elija, de lo que usted piense. Debemos de salir a votar. Entonces, mi saludo cordial para ustedes. Saludos afectuosos, no estudio neón. Disfruten la vida. Pásela bien, haga el bien. Trate de hacer el bien. Tratemos, porque luego yo me encanijo muy rápido y mejor no digo nada. Pero tratemos. Vamos a disfrutar las cosas bonitas que aún quedan en este mundo, en esta vida. Y pues mi opinión, mi recomendación es que salgan a votar. Paco, amigo Paco, ¿cómo estás? No leo bien, déjame acercarme porque no leo bien. Así es, Paco. Paco, el hombre de la buena noticia, del buen comentario. Gracias Paco por comentar. Y sí, pues, sigo invitándolos porque desde hace muchos años, pues, siempre, supongamos que hasta la fecha otros son los que mandan. Sin embargo, acostumbrémonos que nosotros somos los que mandamos. El presidente municipal está a nuestro servicio. El gobernador, el presidente de la República, él trabaja para nosotros, para usted. Entonces, de una manera u otra, acostumbrémonos. ¿Qué, hija? Espérame tantito, ya voy a acabar. Acostumbrémonos a que tenemos que ejercer nuestro derecho, como dice Paco. Es un proceso democrático. Entonces, yo los invito para que vayan. Y si a usted no le gusta, López Obrador, no hable, no abra la boca, no hable lo que no sabe. Simplemente vaya y vote, que lo quiten. Si usted cree que es el mejor presidente que hemos tenido, si él ha demostrado en poco tiempo que ha hecho muchísimo lo que otros no han hecho en décadas, póngale ahí que siga, pero vote. Y después vaya a misa, cómase un pozolito, vaya a los eventos, porque hay muchos eventos en Huajuapan de León. Pasémosla bien, disfrutemos la vida, pasémosla bien. Y pues un saludo cordial para todos, y de esto se trata este video. Votar o no votar. Deje sus comentarios, deje sus opiniones, respetando a todo mundo, ¿no? Porque luego empiezan los comentarios basura, que hasta ya los quitamos porque no vale la pena tenerlos en el canal. Pero deje su buen comentario, opine para educarnos, opine con buenas palabras para hacernos ver tal vez a los que estamos mal o seguir apoyando a los que estamos bien, no sabemos. Usted opine con una buena palabra, opine con ganas de que todos nos superemos, de que todos salgamos beneficiados de esto. Porque de eso se trata, que todos salgamos beneficiados de esto. Porque al fin y al cabo, los que se quedan jodidos o se quedan bien es el público. Porque ellos van y vienen. ¿Y nosotros qué? Saludo cordial para todos. Domingo familiar mañana. Domingo de ir a misa. Que no puede faltar. Domingo de ir a de ir a misa, de comer pozole y de ir a votar. Saludos para todos. Cuídense mucho. ¿Eh? ¿Qué es eso? Despídete. Diles adiós, amigos. Mándales besos. Besos. ¿Ves? No, así no. Eso no es la... Así. Besos, amigos. Besos a todos tus amiguitos que te conocen. Todos tus amiguitos que ya están pendientes de ti. Diles adiós. Okay.
Amigos, que pasen muy buenas tardes. Saludos para todos. No Estudio Neón desde Huajuapan de León, Oaxaca, aquí en la Mixteca. Vaya a votar. Vaya a votar. Usted diga, ese viejo no me gusta. Usted diga, ese viejo me gusta, ¿cómo está? Que siga. Que siga y que siga y que siga. Pero vote, salga, aprendamos. Aprendamos que es nosotros los que mandamos. Nosotros, usted es el que manda. Acostúmbrense a que ustedes son los que mandan. Poco a poco, algún día todo va a ser bueno, porque México es un gran país. Muchísimo dinero en México, que debe de estar en todos, no nada más en unos. Pero bueno, saludos cordiales para todos. Nos vemos mañana. Hay muchos eventos en Huajuapan. Si usted usa su cubrebocas, qué bien. Si usted usa su gel, qué bien. Si usted va protegido, como quiera. Ya estamos grandes. Ya no hay que estarles diciendo a nadie lo que tienen que hacer. Ya por 2 años se les ha dicho lo que hay que hacer. Y hágalo conforme a lo que usted crea y sienta. Ya. Entonces, hay muchas fiestas ahorita. Semana Santa ya está aquí. Las vacaciones. Disfrútelas en familia. Dele un codazo a su esposa y llévesela por ahí a dar la vuelta. No necesario ir a las playas a gastar dinero. Una vueltecita por ahí. Lo bueno que en Huajuapan hay mucho evento, ¿eh? Muchísimo evento. Y los vamos a estar invitando. Y vamos a estarles grabando. No, eso no. Los vamos a estar grabando para que ustedes los disfruten. Y todos los que están fuera de Huajuapan, estén pendientes, porque vienen muchas cosas bonitas. Más videos cada vez más de nuestro canal para todos ustedes. Que pasen muy buenas tardes, cuídense mucho, Dios me los bendiga, siempre sonríe y la fuerza estará contigo. No Estudio Neón. Vayan a votar. Vayan a votar. Eso. Vayan a votar, diles. Mi mamá.